Pero otro aspecto un poco negativo es que quizá empieza a haber un poco de impact washing, ¿no? Teniendo el concepto de greenwashing, esa tendencia hacia pintarse de verde de empresas y de fondos de inversión para pretender que son sostenibles, cuando en realidad quizá no son tan sostenibles, ¿no?